quienes estén involucradas directamente en el proceso de selección, las personas que sean postulantes o que hayan sido retiradas del concurso sin saber debidamente las razones o estén en disconformidad con la forma como se ha evaluado cada una de las evaluaciones hasta el momento, la evaluación de conocimientos, pueden presentar una demanda de amparo en el sentido de que no han conocido las reglas enteras y los procesos de evaluación en el momento debido o que la decisión de la comisión especial ha sido y debidamente motivada. Pero además también pueden presentar una demanda de esta naturaleza los ciudadanos o las organizaciones de sociedad civil que trabajando en temas relacionados a lucha contra la corrupción o independencia del sistema de justicia o la sostenibilidad del Estado democrático de derecho o incluso los colectivos y organizaciones que trabajan por derechos de las mujeres, pueblos indígenas.